Señor presidente, le agradezco y le hago con su permiso. También agradezco que hoy me acompañe en la presentación de esta iniciativa a quien por mi conducto se está presentando la señora María Sotelo, presidenta de la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil. Esta iniciativa tiene, además de coincidir con la iniciativa preferente del señor presidente Enrique Peña Nieto, tiene como finalidad el poder robustecer la política pública de combate al maltrato infantil, pero de manera integral. No solo el acoso escolar, que conocemos como bullying, sino también el maltrato doméstico, que es el que mayor incidencia tiene en los menores de este país, y por supuesto el maltrato institucional. El maltrato infantil es una de las causas fundamentales de la descomposición del tejido social. Su alarmante crecimiento genera problemas tales como niños en situación de calle, drogadicción, alcoholismo, delincuencia juvenil y violencia social en toda su expresión. Problemas que afectan el orden público y son, por lo tanto, un asunto de interés prioritario para el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto. Las estadísticas señalan que la atención a la infancia en México, en específico la protección y resguardo de una vida libre de violencia, tiene un atraso no menor a 60 años. La UNICEF señala que en México se tienen los índices de mortalidad infantil por maltrato físico los más altos del mundo, junto con Portugal y Estados Unidos. La Secretaría de Salud señala que el suicidio infanto-juvenil es la segunda causa de muerte. Además, México ocupa el nada honroso primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 años de los 33 países que integramos la organización, la OCDE. Del 2008 al 2011 se registraron 147.188 casos de maltrato hacia la niñez, esto según la Dirección General de Prevención del Delito. La atención al maltrato infantil amerita definir reglas específicas y la consolidación de la acción pública contra el mismo problema. Es necesario definir sus alcances y las hipótesis de actuación, especialmente ante casos de urgencia, una correcta observancia de las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso. La autoridad encargada de la protección de niñas, niños y adolescentes debe poseer facultades ejecutivas y no solo de representación. Además, una autonomía técnica y de gestión, especialmente para la emisión de acuerdos, protocolos, dictámenes y resoluciones. Es necesario disponer del presupuesto para contener este grave problema, toda vez que, de acuerdo a un estudio de la FUPAVI en los años 2012, 2013 y 2014, no se destinó cantidad alguna para la atención específica del maltrato infantil. En el mismo sentido, consideramos necesario establecer servicios interdisciplinarios a fin de apoyar debidamente a los menores afectados y sus familias. La consolidación de la acción pública contra el maltrato infantil, entendida a título de materia de Salud General de la República, a fin de abatir el alarmante índice de morbimortalidad en nuestro país. Dicha acción comprende la operación consolidada de servicios de salud, jurídicos y sociales, ante situación de riesgo o desamparo, y bajo el principio siempre de reinserción familiar y comunitaria. No obstante, se prevén los casos de resguardo tutelar ante la evidencia de ausencia de vínculo afectivo o bien señales en la víctima de sadismo o crueldad. Con ello, se recogen criterios internacionalmente aceptados y también del que ya formamos parte como país. Otro punto trascendental es el fortalecimiento de las procuradurías de protección que hoy se establecen en la iniciativa preferente presentada por el señor presidente.
Se propone transformarlas en organismos descentralizados con facultades ejecutivas, autonomía técnica y de gestión dotadas de recursos propios. Se plantea el establecimiento de una red nacional de protección a la infancia, señalando obligatoriedad institucional para la atención a la violencia hacia la infancia, que en resumen comprenderá todo lo que hemos señalado. La emisión de normas oficiales mexicanas en esta materia, pues a la fecha no existe ninguna norma que atienda el maltrato infantil. El establecimiento con precisión de acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, de identificación de casos, resguardo inmediato, seguridad, tratamiento integral y rehabilitación de los afectados. El establecimiento de reglas para intervención pronta, expedita y específica de todas las autoridades competentes. Un sistema de alerta vinculado a la red electrónica interinstitucional y un cerco de protección en todo el país. Comités técnicos interdisciplinarios para la dictaminación de casos y apoyo a las familias afectadas. La definición de medidas de protección jurídica oportuna y eficaz en contra del maltrato, que incluya medidas de aseguramiento de ejecución inmediata a favor de todos los afectados, tanto provisional como definitivamente. La denuncia obligatoria e inmediata de todo organismo, institución o persona que tenga conocimiento de un menor en riesgo y o víctimas que ya estén confirmadas. La responsabilidad institucional ante la omisión del resguardo y la atención a menores víctimas. La obligatoriedad del Sistema Nacional de Salud para la creación de unidades especializadas en los tres niveles de atención cuyo objetivo sea la identificación y tratamiento integral de casos de maltrato infantil. El aseguramiento de la terapia de rehabilitación de los agresores cuando ello sea posible en términos de salud mental, privilegiando en todo momento la seguridad del menor. Esto es lo que hoy sometemos a su consideración, amigas senadores, compañeros senadores. Fundamentalmente lo hacemos en el marco de la discusión que se está llevando a cabo en Comisiones Unidas para dictaminar esta iniciativa preferente que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y lo hacemos con toda la intención de que se discuta en los mismos tiempos y pueda incorporarse a esta importante ley. Por tanto, presidente, solicito, si no tiene inconveniente, nos puede hacer el favor de poderla turnar a la Comisión de la Niñez, los niños, las niñas y de la adolescencia, además, por supuesto, a la correspondiente de estudios legislativos y, si fuera mucho pedir, para la Comisión de la Familia en la opinión que pueda emitir al respecto. Es cuanto y muchísimas gracias.